vacío, con agua de la ciudad. Hay algo maravilloso que siempre está ahí, ¿sí? En plenas conversaciones, en plena intimidad, lo que sea. También puede estar en momentos de pasión. ¿Cómo que no? También en momentos de soledad. ¡El vino! ¡Es el vino! Se habla muy poco. Se habla mucho del sabor, de no sé qué, de sí. Si barrica, no sé qué, pero nunca se habla de que el vino te pone en pedo sí. Y que es... Que te suelta. Claro, ¿eh? Que te suelta. Uno llega a un lugar y quiere regalar algo, regala un libro, flores, sí. Un vino, una canción. Un disco. O una canción, claro. Entonces ahí es como una moneda de afecto, finalmente. No sé ni qué día soy. Yo tampoco. Pero gente que se viene arrimando, que viene rodando, ¿sí? Con racimos de uvas en los bolsillos, con las copas abiertas de par en par. ¿Por qué? Porque se vienen a desnudar, vienen a mostrarse como son. Y lo único que lo anima es una copa de vino. Rueda es posterior, me parece, porque para hacer la rueda tienen que estar totalmente chupados. Ah, claro. ¿Sí? Entonces está bien. Porque era una locura claro, eso. Primero el vino y después la rueda, entonces. En muchos lugares podés elegir el vino una mujer y vienes y se lo hacen probar al hombre. Todavía eso existe. Y uno se guía por precio, uno dice el más caro es el mejor. Claro. Y resulta que caí con un vino, ahora no recuerdo la marca, ¿no? Y me dijeron, ¿qué trajiste? Y ahí hay mucho snob, ¿eh? Hay mucho. Huele a alfombra de abuela en una tarde de lluvia. A lo mejor estás solo y comprendés algo lindo. Y a lo mejor estás bien acompañado tomándote un buen vino y te sale algo mucho más lindo. ¿Puede pasar? Realmente no agarro la virome. Compartiendo herramientas o herramientas mucho más simples. Cuanto claro. Uno más herramientas tiene, me imagino que la música debe ser lo mismo. Mayor herramientas tenés, más lo comprendés en, claro. En profundidad y el goce es mayor. Que yo te voy a querer. Siempre haga vasos vacíos con agua de la ciudad. Qué misterioso que es el vino. Qué protagonista importante de nuestras vidas. ¿Cuál es su historia? ¿Qué significa? Ya veremos. Hoy no sé cómo termina esto y tampoco me hago cargo, ¿sí? Soy el dueño de casa. ¿Y qué? ¡Es el vino! ¡No puedo ir contra él! Esto es Fa, una bacanal maravillosa. ¡Salud! Pido un aplauso muy fuerte para Vale Acevedo. Un lujo muchas que tenemos. ¿Qué tal, señorita Acevedo, se lleva con el vino? Muy bien. ¿Sí? Tenemos buena relación, sí. ¿Es así, ahí busca un vino en especial, una uva, o le da lo mismo cualquier cosa? Me da lo mismo. Me gusta. Siempre que pueda haber duendes después. ¡Caramba! Eso exige que después poder ver duendes. Sí. Hola. Hola. Es lo más parecido que puede encontrar acá, ¿sí? Es eso, no hay más nada. Bien, ¿vamos? Vamos. Adelante. Yeah.
Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, sí. Buenas noches. Hoy venimos, los hemos reunido por el vino. El vino, vino, elemento creado antes de que exista la rueda. ¿Es verdad? Antes de que exista la rueda ya existía el vino. Nadie se la juega, porque nadie estuvo en ese momento para poder hablar del tema. Pero sí, milenario, mucho tiempo. Los romanos, los griegos. Jesús transformaba el agua en vino. O sea, el vino estuvo todo el tiempo. La uva. La uva llegó acá, en la Argentina. Cuando era chico había vino fino, vino de mesa, damajuana, que se hacía clericó. Los domingos mi padre tomaba un torrontés, me acuerdo. El Michel Torino, ese. ¿No? Ese, de cogote largo, bien Lalo. Ese. Se lo bajaba todo y se dormía unas siestonas de aquellas. Y sí, larguísimas. Y después, en un momento, yo me acuerdo del San Felipe, que venía redondito, que era en ese momento era algo destacable. La Caramaleón, exactamente. Y después, en un momento, dejó de haber vino fino y empezó a aparecer nombres como Malbec, Cabernet Sauvignon, y etcétera. El vino blanco, era raro, y cambió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? ¿Los jesuitas trajeron el vino acá a la Argentina? ¿Puede ser? Parte. El micrófono, Ana. Y Sarmiento, ¿no? Sarmiento también trajo cepas, sí, señor. Los jesuitas también fueron parte importante de y después, bueno, lo fuerte fueron los inmigrantes, ¿no? Nuestros abuelos, sí. que fueron los que aportaron y trajeron toda su cultura, porque sí. En realidad lo que trajeron acá fue su cultura. Por eso tenemos en Argentina este mix de cepas, ¿no? Sí. Mirá. Relacionados con lo que traían nuestros abuelos, bisabuelos. Y cosas que prendían y cosas que no. Uvas que prendían, semillas que prendían y otras que no. Y debe haber sido así, ¿no? Cosas que prendían y cosas que no prendían. Y cosas que, como el Malbec, que fue tremendo lo que pasó con el Malbec en Argentina, sí. Con adaptación y demás, pero sí, creo que... ¿Es como la uva, el Malbec, Argentina, representando a la Argentina? ¿Qué dice Gabriel? Que sí. Es interesante también, más allá de la parte agronómica, la parte cultural, porque finalmente el arraigo del vino como elemento de consumo es tremendamente cultural. En todos los pueblos en el Mediterráneo, lo que decías vos, el origen en el Cáucaso, en Georgia. En el Cáucaso. En Georgia, en lo que se llamaba la Mesopotamia, que es en Persia, que estaban... Viste, todo lo que es en Asia tiene 4.000 años antes de lo que es Occidente. Antes que los griegos, 4.000 años antes, ya los georgianos hacían vino. No estaba mal lo que había dicho lo de la rueda. No estaba mal. Ahí. La rueda es posterior, me parece, porque... Para hacer la rueda tienen que estar totalmente chupados. Ah, claro. ¿Sí? Entonces está bien. Porque era una locura eso. Primero el vino y después la rueda, entonces. ¿Qué dice Titi? Yo soy viejito, ¿viste? Sí. El Malbec lo empezamos a conocer, ¿cuánto? ¿Hace 20 años? Por eso. 20, 25. Antes era, hace 25 años, 30 años, íbamos a comer y ¿qué tomábamos? Vino fino. Le llamábamos a los tintos Borgoña y a los blancos Chablis. Lo primero que más se conoció, lo primero fue el torrontés, me parece. El echar privado y el... Sí, el otro, echar privado. ¿Te acordás del echar totalmente privado? Norita, pero, ¿cuánto hace? 39, bueno, 39 años. Sí. Tomar Balmón era... Era en los casamientos, en algunos había Balmón y era como, caramba. Este tiene plata, ¿no? ¿Sabes que me acordaba mientras hablaban? Al principio, cuando yo era muy pendejo... Hace 95 años. 64. Bueno. Pero los vinos de mesa, ¿no? Al contrario, que eran tan populares que hace poco me puse a ver las publicidades Peña en YouTube, Flor, en la tele. Bordolino, Piseco, por Bordolino, ejemplo. Bordolino. Pero hacían publicidades que duraban un minuto y medio. Su uva dulce. Bueno, la de
La de Hugo Arana, la de los escarpines. Crespi seco, era ese. Pero la de Bordolino era tremenda. Yo me acuerdo de verla en la casa de mi nono. Claro. Y mi nono cantaba cuando aparecía la banda de Bordolino, mi nono que también cantaba. Con el corazón tan grande. Claro, buenísimo. Qué viejos somos, ¿no? Y sí, pero era que venía de Italia, había una confianza. Como bien decía Ana, el inmigrante trajo el vino acá. En esa época el consumo en Argentina era 90 litros per cápita. Y hoy estamos, ayúdame, 21, 22... 24 siendo generoso. 90 litros per cápita tomábamos en el año 60 en Argentina. ¿Qué pasó? Entonces no había posibilidades de diferenciar el Malbec, de diferenciar el Cabernet. Digo, no había posibilidades, había que ser volumen. Claro. Y la industria estaba preparada para hacer volumen. ¿Qué pasó? Y pasaron cosas. Diría, no sé qué. Pasaron cosas. Pero, por ejemplo, yo te... Perdón. Sí, adelante. Director, director. Por favor. ¿Vos no sabés más o menos por qué pasó? Sí, más o menos. Y bueno, yo creo que hubo un cambio tremendo de costumbres. La mesa familiar dejó de existir. El modelo Campanelli dejó de existir. Apareció otro modelo que es cuidarse más. Y en ese cuidarse más dejaron de tomarse algunas... Mal vino, claro. Dejaron de tomarse algunas bebidas sanas, ¿no? Porque el vino es una bebida sana y mientras tanto vos mirás una mesa familiar y hay gaseosa, hay esos jugos de naranja que no sabes de dónde vienen. Ese concepto de lo sano mezclado con las gaseosas, no, yo no lo entiendo, pero digo, hubo un cambio profundo y empezamos también a tomar menos, pero mejor. Un aplauso muy fuerte para el señor Baltasar Comoto. ¿Sí? Un hombre que también viene en esa guitarra de estilo vino. Sí, me gusta. ¿Le gusta el vino? Me mucho. Sí. ¿Hay alguna preferencia? El que tiene alcohol. El que tiene alcohol. Ese le gusta. Está bien. ¿Está bien la pregunta, Ana? Está bien, correcto, aprobado. Bien. ¿Largamos? Dale. Vamos. ¿Sí?
es como que todo el mundo empieza a saber de vino, gracias a Agus de Alba, ¿no es cierto? Sommelier, que te cuenta cómo es, qué es esta uva, qué te pasa, qué sé yo. Te empiezan a hacer un montón de preguntas que uno no se preguntaba al beber algo, ¿sí? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué reminiscencia te trae? Entraste en un mundo rarísimo. Sí, en un momento fue un poquito hinchapelotas todo eso, ¿eh? Porque era, ¿no? Porque agotaban por televisión. ¿Qué dijiste que no te escuché? Que en un momento... Sí, la estás... A mí me hinchaba un poco las pelotas. Sí, no claro, ella. No, ella no. No, ella en especial no. Bueno, vamos a ver, capaz después de que me escuche le hinchó un poco las pelotas. Ah, no, voy a decir que el esnobismo, digamos. El esnobismo. Fue claro, un porco curtir claro, eso. Eso, sí, ¿viste? Eso. A mí lo que me parece interesante, como algo de lo que decían en cuanto a poner el nombre de la variedad en la etiqueta y a esto de que pasamos de Borgoña, Chablis, Burdeos a la mención, es que la razón por la cual empezamos a poner las variedades en la etiqueta es para acercar el vino al consumidor y para que el consumidor pueda asociarlo a algo, porque si nosotros seguíamos poniendo Borgoña o Burdeos, sí, te llevaba a una región de Francia, no claro, había una identidad. Claro. Entonces, los primeros en poner, corríjanme ustedes si esto es lo que yo leí, los primeros en poner la mención de la variedad en la etiqueta es el Nuevo Mundo en California, y esto lo toma Argentina para decir, bueno, leo por dónde, a qué lo asocio, a una variedad, a una sí, variedad de uva. Entonces esa es la razón que tiene que ver con la información que el consumidor se lleva al leer esa etiqueta, que antes no había una identidad, que claro, hoy ya pasamos del nombre de la variedad y el origen. Sí. Antes era Malbec, cuando yo empecé a estudiar la carrera del sommelier en el año 2008, sí, decía Malbec, Mendoza y hasta ahí. Y ahora es Valle de Uco y ahora cada vez Gualtallari y cada vez más claro, preciso. Claro. Entonces fue una búsqueda que fue de muy general, del vino de mesa súper general, y cada vez el camino es lo particular y la precisión de variedad y origen, principalmente sí, de origen. ¿Y ese misterio cada vez encanta más o rompe un poco las bolas? Yo o sea, siento, yo no entiendo nada. Quiero saber la opinión bola, de ustedes, pero mi opinión sí, yo siento que esa búsqueda lleva a la profundidad y al conocimiento de lo que nosotros tenemos como país, de nuestra identidad y de sí, nuestro patrimonio, que sí, a mí es algo que me emociona, sí, y que muchas veces la brecha para llegar al consumidor, se vuelve como que es un puente más largo, digamos, para cruzar, para acercar. Eso. Pero vos, que indudablemente es el camino, siento. Lo que estás preguntando es, ¿hay que saber beber? Sufrir. No, me para mí no. Mal. Me pasa, yo estuve varias veces con Agus y, por supuesto, con Ana, y tomando vino, y te explican, porque esta es una uva, y a mí me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, es un poco como el arte. Pero es como una pintura. Cuando alguien te dice, yo de música no sé nada. Claro. Es la opinión que más me importa, justamente, la de que no sabe nada, entre comillas. Sí, yo le agrego algo a Agus, ¿no? ¿Por qué empezamos también a llamar Malbec a los vinos? Cuando dejamos de consumir esos 90 litros, sí, ¿qué hacíamos con el vino? Digo, ¿qué hacía Argentina con esta producción? Sí. Empezamos a salir a exportar. Cuando salimos a exportar, nos dimos cuenta, primero, que teníamos que mejorar la calidad porque priorizábamos la cantidad y no la calidad. Pero también nos dimos cuenta que debíamos ir a Europa a vender y debíamos diferenciarnos, porque vos en Europa seguís llamando a los vinos con la región, Rioja, no sé, Bordeaux. Burdeos, digo. Entonces, la diferenciación era empezar a hacer vinos que tuviesen el nombre de la variedad. Y como dijo Agus, copiamos el modelo norteamericano, californiano, y salimos con los vinos del Nuevo Mundo. Respecto a lo que dice Adriana, yo te voy a defenderte, porque yo soy de una generación antes que ustedes que yo salí a hablar de vino y era el ser humano más pesado del mundo y debo haber alejado a la gente, porque en esa época nosotros hablábamos del vino y hablábamos de la madera y del tiempo de la madera y de cosas que no te importan. No. Lo que a mí me sucede es que es como interminable, ¿no? Exactamente. Es interminable, bueno, los blends, las combinaciones. Lo que yo considero que me dedico a acercar el vino a la gente, sí, es que compartiendo herramientas o herramientas mucho más simples, cuanto claro, uno más herramientas tiene, me imagino que en la música debe ser lo mismo, mayor herramientas tenés, más lo comprendés en profundidad y el goce es mayor. Claro. No sé, como no, el ¿verdad? Placer. Que desde el conocimiento. No estás de acuerdo. No lo sé. No sé. Okay. No estoy tan seguro. ¿Por no qué? No sé qué opinas, Ciro. Porque, por ejemplo, para mí la música popular sí,
Te parece grasa. Hay una... Estás muy concheto. ¡Pará! ¡Pará! Estás muy pará. Concheto, Iván. ¿Vos decís? Dije... No. ¿Vos decís? Dale. No, que me parece que en la música popular... Sí. Los tecnicismos, el virtuosismo... Todo eso puede existir sí. O no. Sí. Pero el componente fundamental es el disfrute y la emoción. ¿Vos sabés que disfrutan los expertos, decís nada más? No, contrario. No, en la música popular, en la música popular, para mí, sí. Si no hay disfrute, y ese disfrute es analfabeto, tranquilamente, porque sí. Cualquiera se emociona, llora con una canción, sí. Y no sabe si la canción tiene tres acordes, si hay séptimas, si no, no importa. Me parece que hay otras músicas más complejas, sí. Donde tal vez sí juega lo que vos decís. Que tal vez el conocimiento... En el libro es un poco parecido porque finalmente, más allá de lo que fue en un momento el volumen, después la llegada de consultores extranjeros y lo que para mí ahora también es interesante, que se ha bajado, una nueva generación bajó del pedestal al vino y lo acerca, pero con otro tipo de libertad, o sea, como con más acceso. Y ahí es donde yo creo, y un poco pongo al vino en lo mismo que decías vos, estamos trabajando el privilegio con productos que pueden pellizcar el corazón de las personas, porque es eso, o sea, es llegar a partir de, no sé si un zucchini, porque son productos de la tierra, no sé si un zucchini, capaz hacemos otra mesa sobre zucchini y todos dicen que sí, el zucchini me pellizca el corazón. Sí. Pero en general creo que el vino... ¿Qué es un zucchini? Perdón. Un tomate, Un aplauso muy fuerte para la señorita Julieta Silverberg, sí. Y para el magnífico Iván Noble. Dos grandes bebedores de vino, grandes bebedores de vino. Es verdad. ¿Sí? Sí. Y sí, con orgullo, dígalo. Una fanática, hay poco, sí. Bien. No hablo de mi vida privada. No, más bien. Para eso están las redes que muestran eso. Ahí está. Bueno. Vamos nomás. Vamos. Sí. No sé ni qué día es hoy. Solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya a veces solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Dice, siempre agravas los vacíos, oh, con agua de la ciudad. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Oh, oh, oh. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. No sé ni qué día es hoy. Yo tampoco. Solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras.
más voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya a veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No me importa poner las letras. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te ay viejo, en este juego a mis ojos estoy a perder. Y dice, si él daba vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad, que la nuestra es agua del río mezclada por mar. Oh, levanta los vasos, mujer, y ponte esta noche. Cuando uno, por ejemplo, Nachito, tenés que ir a la casa de alguien, ¿no es cierto? Tenés que quedar bien y tenés que elegir un vino y no tenés la menor idea del vino vos. Lo pongo como ejemplo porque es un ignorante del vino. Te lo digo con respeto, ¿eh? ¿Sí? No, soy, de hecho, por eso estoy en silencio hace 48 minutos. Claro. Está bien, respetuoso. No, yo estoy escuchando eso. Pero ¿cómo elige? Porque uno va al supermercado y se encuentra con 300.000 vinos. Nachito y yo somos el consumidor. Ahí está. Cuando acá hablan del consumidor, somos Nachito y yo. Ah, sí. Bien. No, me pasó hace poco, vos sabés, de tener que llevar un vino, que me dijeron, tráete un vinito. Sí, ahí va, eso. Y fui al chino. Al chino, bien. Y uno seguía por precio, uno dice, el más caro es el mejor. Claro. Y resulta que caí con un vino, ahora no recuerdo la marca, y me dijeron, ¿qué trajiste? ¿Era chino el vino? No sé si era particularmente chino, pero no. Pero nada, me pasa que es un terreno muy virgen, creo que debo haber tomado. Claro, hay un tipo en Estados Unidos que escuchó eso y se hizo millonario poniéndole puntos, diciendo, si tiene cerca de 100, en vez del precio va a mirar lo que yo le digo. Entonces el tipo los prueba, le pone los puntos. Ah, bien, pero lo escuchó y tiene ahí un arreglo con las marcas. Bueno, está no, la... No hay arreglo. No, pero hay una aplicación que uno pone, saca una foto a la etiqueta. El vino. El vivino, yo uso eso y voy por el súper y voy viendo qué tal es. Dos días. Pero están las opiniones ahí de la gente y ahí hay mucho snob, ¿eh? Hay ¿Puede mucho. Ser, pero no huele sé qué a alfombra de abuela. Claro. Una tarde de lluvia. Claro. Una vez, esto es literal, por eso me lo acuerdo. Claro. Huele a alfombra de abuela. No me diga. Sí. Y sí, y por ahí. Pero una vez, ¿no? Mira, una vez Ana hizo una presentación de unos vinos de Serrat, recién nos acordamos. Perdón. ¿Del Nano? La conecté yo, lo quiero decir. Ahí está, cierto. Ahí está, bien, humildemente. Ahora podés seguir, dale. Y hubo un evento que me invitaron y me tocó sentarme en una mesa al lado de Miguel Brascó, que es un tipo que divino, me gustaba mucho leerlo. Y le hice
esa pregunta que le dije, maestro, ¿qué vino puedo llevar mañana a un lugar? Y me miró a mí diciendo, pero me dijo una frase que siempre me acuerdo, me dijo, mirá, lleva el que quiera, el que te guste. Me dice, uno no bebe etiquetas, sí, mucho menos precio. Uno bebe momentos, me dijo. Sí, capo, mira. Niño, y me quedó. Ahí tenés. Un genio. Por ahí el vino que te tomaste con tu viejo, una tardecita que el sol caía y... Ese es el peligro de los críticos. ¿Por qué? Cuando te hace una crítica de un disco, vos decís, ¿qué estaba haciendo este tipo? Claro, claro, claro. O sea, si el tipo estaba con su novia feliz o si estaba puteando porque el hijo no sé qué, mientras ponía el disco de fondo, ¿eh? Sí, sí, claro, por supuesto. Uno relaciona. Y para uno mismo, yo creo que hay el mismo vino en dos veces distintas. Claro. Que lo abras, te resulta distinto. Ellos componen vinos. Ella habla de vinos. Cuando vos componés, vos sos un gran compositor. Muchas gracias. A lo mejor estás solo, no sé cómo te preparás para componer, pero a lo mejor estás solo y componés algo lindo. Y a lo mejor estás bien acompañado tomándote un buen vino y te sale algo mucho más lindo. ¿Puede pasar? Generalmente no agarro la virome. Yo tampoco. No, claro. La botella, cuando estuve, sí, acompañado, no me voy a poner a escribir. La botella, es un pesado. Espera, sí, espera. Es un pará, pesado. Pará, porque claro, se me vino. Aparte, no, incluso no hay unas especies peores que esas, que son las que acaban de componer algo y se lo muestran a la persona en cuestión. Entonces después te viene a visitar una señorita y le decís, discúlpame, ¿te puedo mostrar la canción que acabo de componer? Claro. Hay que huir. Pero está bien eso, ¿eh? Que el vino invita a qué. Normalmente cuando te juntás a alguien... A ponerte en curda, a ponerte en curda en principio. Está bien, pero si tenés que ir a hablar con alguien a pelear plata, tu trabajo, no vas a tomar un vino, tomás un café. Claro, ¿sí? Claro. Mira, te cuento una anécdota, una anécdota muy interesante. Hace muchos años, en Estados Unidos, a los ejecutivos los capacitaban en vino. ¿Por qué? Porque en la mesa, el que manda es el que pide el vino. Digo, yo voy a comer con un grupo de gente y si yo pido el vino ya estoy decidiendo sobre lo que van a consumir los que están en la mesa. Eso me da poder. Entonces, los capacitaban y les enseñaban que cuando iban a una rueda de negocios, a una comida de negocios, ellos tenían que tomar la carta y pedir el vino, porque eso inmediatamente les generaba poder. El mozo viene y les sirve a ellos. Ellos dicen si está bien o no está, o está mal. Ellos, el que elige el vino, ellos. No. Ahí sigo. Y hasta el día de hoy, todavía, ocurre que en muchos lugares podés elegir el vino una mujer y vienes y se lo hacen probar al hombre. Todavía eso existe. Todavía eso existe. ¿Qué decís, Paulina? Uy, un montón de cosas. Dale. Primero, el zucchini me hace el corazón. Claro. Sí, me pellizca el corazón el zucchini. Dos cosas. Uno que... respecto a, bueno, yo de verdad que no sé nada de vino, soy de esas personas que toma un montón de vino, pero me dejo aconsejar, ¿no? Ajá. Pero cocinás con vino. Sí, claro, sí. Cocino. ¿Qué elegís con vino ahí? El que esté tomando. Ok. La verdad que el que esté tomando, nunca un vino de... A ver, siempre yo no voy a abrir un súper genial vino para ponerle a la comida. Honestamente, sé que sí se hace, pero yo no lo hago. Un vino... O sea, nunca un vino que yo no tomaría. Claro, ok. O sea, siempre un vino que tomaría para la comida. Eso 100%. Sí. Y después, yo he escuchado mucho a Agus, por ejemplo, que tiene una forma muy coloquial de enseñarte a apreciar el vino. Me queda un 5%, pero ese 5% me queda. No te puedo decir un montón de cosas, pero sí te puedo decir si me gusta madera, si no me gusta madera, si me gusta más frutados, menos. Ah, bien. Bien. Son tres o cuatro cositas que ya un poquito me ayudan a elegir. Entonces yo creo que en esa cosa un poco erudita que se dio hace unos años, hay como un desborde, como una bajada que a los que no sabemos mucho... nos enriquece igual, o sea, que nos termina enriqueciendo, que terminamos entendiendo, terminamos apreciando que se produce algo acá que está buenísimo y que quizás, sí, quizás te haces un poco el...
Sí. Pero está bien, está bueno, me parece positivo. Es como lo que está pasando ahora con el café. ¿No te molesta que ahora vas a comer un asado? ¿Qué vas a tomar? ¿Un Syrah? ¿No es cierto? No, no estás loca. No, claro. No, mirá, he tomado vino blanco con asado. Sí. Pará, perdón, ahí interrumpo, que vino blanco con asado es algo que... Sí, se suele tomar un poquito más. Ah, el choripán va al vino blanco, ¿en serio estás diciendo? Sí. Me encanta. Tengo un amigo... Es lo que te gusta. Yo como pescado con vino tinto. Claro, y pescado con vino tinto, sí. Yo prefiero el blanco, pero digo, si me pinta tomar vino tinto, digo, no me voy a prohibir eso. Sí. Porque me lo dicta algo de acá, porque yo tipo no lo siento, la verdad es que hay reglas, por ahí es porque tengo un paladar que es cualquiera, pero ¿sí? Yo siento para tomar o para decís vino con comida. No, con comida, lo que sea, decís ahora acá vendría bien tal vino. Sí, yo siento que hay reglas, hay mucho mito alrededor del vino, muchísimo mito. No conozco un mundo con tantos mitos, pero sí siento que hay reglas que te ayudan como a potenciar las características del vino y el acompañamiento con las comidas. Como que si vos te tomás un vino tinto, cual que sea, con un queso azul, el queso azul te va a generar un sabor metálico que no está copado, no es placentero. Claro. Entonces, no sé, cuando doy una charla de maridaje, digo, che, si vas a comerte una picada con un vino tinto, sacale el queso azul. Ok. Coméntelo al final por esto y por esto. Digo, okay. Como que hay reglas... sin ser, al contrario, porque justamente lo que busco es anti eso, como que hay reglas como esto que decía antes, del tinto de la heladera o la copa influye mucho, cosas que influyen mucho en la percepción y yo creo que cuanto uno más atención le presta al vino, como que empezás a descubrir qué cosas lo potencian y qué no, como la temperatura, que decís a la heladera es algo simple. Sí. Igual es verdad lo que decís, los mortales flasheamos con cosas. Yo la primera vez que fui a una cata y probé la diferencia de con chocolate y con no sé qué cosa, no, me cambió la vida. Claro. Ahora, después no me acuerdo cuando estoy tomando vino. Eso me pasa a mí también. Todo lo que me explicó Agus, después me olvido. Es que, en general, uno se olvida cuando se pone en pedo. Bueno, ese es el tema. Un aplauso muy fuerte para la señorita Adriana Varela. ¿Eh? Un aplauso para usted, señor. Está bien. Más fuerte el aplauso para mí, ¿sí? Por favor. Ahí está, listo. Bien. ¿Querés que probemos o tiramos directamente? Tiremos. Tiremos, ahí está. Ah!
La soda, ¿eh? No, el vino con... Bueno, pero hay gente que... No, pero yo quiero hacer esa pregunta. Un tinto de verano. Que a mí me encanta. Lo siento, me encanta. Amo el tinto de verano. Me encanta y aparte me parece una forma de... Un tinto de verano es algo que se usa mucho en España, que es vino tinto con... Naranja. Casera. Con gaseosa a mí no me gusta porque es demasiado dulce, pero es como una especie de tónica. Sí. Que debe ser un horror, pero a mí me encanta y me permite beber más sin ponerme muy en pedo. Me gusta. Lo llevo a otra parte. El momento del vino, ¿no es cierto? Esa comunión con el otro, de descorchar un vino y saber que la comida, lo que vayan comiendo, los va a ir corriendo. No ponerse en pedo, pero los va a ir corriendo. Saben, los dos son cómplices del efecto que produce el vino. Y ¿qué les se pasa? Habla poco de eso cuando se habla de vino. Se habla muy poco. Se habla mucho del sabor, de no sé qué, de si barrica, no sé qué, pero nunca se habla de que el vino te pone en pedo y que es... Que te suelta. Claro, que te suelta, eso. Sí. No sé a nivel más profesional, pero a nivel calle es como que... Nadie habla de eso. Es como, no, yo prefiero más amaderado. No, porque dale, también está el tema del te el exceso en pedo. Y está el borracho y eso que está, que es un exceso de algo, ¿no es cierto? Pero no, pero sin exceso el vino facilita la conversación y... Sin exceso para pasar la barra. ¿Puedes decir algo? Hay un grupo de 8 o 10 y todos toman una cosa normal, regular, qué sé yo, subís un poquitito y la pasás mejor. Exactamente. Sin exceso, sin mamarte, sin que te caigas. Si todos están en la misma condición, yo creo que se pasa una noche mucho más. Bueno, se encuentra con el otro el vino, ¿sí? Están tomando lo mismo y te encontrás, te enlazás. El sabor del encuentro. El sabor del encuentro. ¿Cómo es la frase? In vino veritas, ¿no? Esa frase. ¿Qué es eso que está diciendo? No, en el vino está la verdad. Ahí está. La verdad. Y el vino no es una bebida para beber solo. Es muy raro que vos te abras una botella de vino y te... Ay, yo me reabro una botella de vino. Bueno, no, habla mal de vos. No. Tomar solar. No, sí. Pero el vino es para compartir. O sea, es una comunión. Cuando comunión. Pensás en un vino, pensás en alguien. Sí. O cuando recibís a alguien, decís, bueno, ¿qué le voy a abrir a esta persona? ¿Cómo voy a agasajarlo? Ahí está. Es el mate de las bebidas. Y hay otras bebidas que sí son para beber solo. Ciro. Ahí está. El whisky. El whisky. Y después hay dos borracheras. La borrachera de vino, que es tierna, te da por llorar o por reírte. Sí. Y la borrachera de bebidas blancas, que es áspera. Claro. Es áspera, pero una borrachera. Te regalo el reloj. Tomás, te llevas la del vino. Esto es tuyo, esto y esto. Me gustan mucho las leyendas referidas al vino. Hay una que es mi favorita, que supongo que no es verdad, pero alguna vez la leí y me gusta. O mitos, ¿no? Que el vino es el culpable del beso de lengua. ¿A dónde está yendo?
Yo no lo conozco al señor, ¿eh? Primera vez que lo escucho, ¿eh? Bueno, pero yo alguna vez lo leí, más o menos era así, que en la época de las... de los romanos, del Imperio Romano. Perdón, ¿dónde lo leíste? No me acuerdo. No importa, créele, no, ya no está, no importa. No me acuerdo. Yo le creo, pero sí. Le quería saber. No, no va a saber. No, ay, profesor. Pero me gustó la historia. La, dale. No, y dicen que en la época del Imperio Romano, en los únicos lugares donde se bebía vino eran las orgías, y por supuesto, las mujeres en cualquier otro lugar tenían prohibido beber vino. ¿Qué? Y entonces... sí. Los maridos que sospechaban que sus mujeres habían estado en orgías, sí, cuando llegaban a sus casas, le metían la lengua dentro de la boca para ver si tenían sabor a vino. Si tenían sabor a vino, habían estado de parranda. Mira lo que está diciendo. Nada más, si no le hacían. Me gusta nada. La leyenda. La leyenda, claro. Pero es verdad que suelta, indudablemente, suelta mucho y hace todo más agradable, mismo estando en intimidad con alguien. Nos abrimos un vino y es como que se coloca, ¿no? Desnuda. El vino desnuda. El señor Ciro tiene su vino. Muy rico. Muy rico, lo estuvimos tomando. Pero ¿cómo llega ahí? Hay una persona en Mendoza que venía a los shows, y que es Nico Alemán, que está muy conectado siempre con todas las bodegas, que es el que organiza el tema este del Premium Tasting. Y que es probar un montón de vinos de varias bodegas y anotás y qué sé yo, no sabes cuál es. Después los que lo hacen tienen una charla donde explican cómo lo hicieron, bla, bla, esos vinos. Sí. Muy, muy interesante, muy, muy entretenido, donde se aprende mucho. Y él me presentó a un muchacho muy joven, que es este Andrés Vignoni, que él era... La madre me contó que cuando él era adolescente, me dice, las veces que habré limpiado tu cara en la puerta del placar, porque tenía, ¿entendés?, las fotos y yo qué sé. Sí. Y él de chiquito era muy fan y ahora es un muy reconocido enólogo. Sí. Muy joven, salió el año pasado mejor enólogo joven de Argentina. Sí. Uh-huh. Bueno, y él se acercó y vino con una propuesta de hacer un vino. Y para mí era maravilloso porque además de tener tu vino y participar de la elección, me puse una cantidad de botellas y fui eligiendo. Sí. Después me las cambió de lugar meses después y estaba el que había elegido estaba en tercer lugar. Y uno va desarrollando un paladar, pero no está lejos de ser un profesional. Claro. Entonces probé el primero y me encantó. Y dije, qué bajón, porque este ya me encanta. Sí. Y cuando seguí, dije, además son todos vinazos. Sí. Le digo, mirá, están todos buenos, pero me encantó el primero. Me dice, era el primero, lo cambié de lugar. Ah, lo había cambiado de lugar. Mirá. Así que mantenía mi preferencia. Sí. Y, bueno, él después hace, digamos, todo el trabajo. Y después, bueno, elegir las tapas, ves el arte de lo que es dar la tapa, iba a decir. Sí, la tapa del disco. Sí, la etiqueta, buscar una persona que lo haga, todo lo que se... Pero come. Es como sacar un disco, porque es algo que te identifica a vos. Y es algo que además está buenísimo regalar. Porque a tus amigos, todo, vas con el vino. Y después hay cosas emocionantes, porque cuando lo estábamos haciendo, yo pensé que iba a ser un precio mucho más accesible. Sí. Del que tiene, que ahora no sé cuánto sale, pero es un... Bueno, y me dice, este es un vino que sale más. Ajá. Que se puede vender a más precio, pero este es lo mínimo que lo podemos vender. Le dije, ok. Y me sorprendió la respuesta de la gente, porque hubo gente, o sea, nosotros tenemos distribuidores, bla, bla, pero en un principio, cuando además la tirada fue mucho más chica, hubo gente que trabaja en la productora, que fue a repartir vinos que habían comprado por internet. Mm. Y me contaba de gente de calle de tierra, que compraba el vino. Mirá. Un vino que hoy, no sé si era de 3.500 pesos, no sé, 3.500 pesos, y le decían, este vino lo vamos a abrir cuando la nena cumpla 15. Claro. ¿Entendés? Claro. Esas son cosas... Bueno, pero ahí tuvo un significado de la emocionante. Voz, emocionales. Claro, también, pero bueno, claro. Esa fidelidad y esa... Y bueno, y además después los comentarios de la gente que todos muy, muy copados con el vino, con lo que es... Y bueno, es una experiencia hasta ahora. Es un orgullo. Un orgullo, sí. Total. Maravilloso. Con este pibe, Andrés, que es un tipo muy, muy serio, que fue hasta hace poquito enólogo de Cobos. Sí.
¿Cobos? ¿De Julio la, Cobos? No, de, ah, no, no. Perdón, perdón, perdón. Sí, lo tiene en la casa ahí, ¿cómo lo tiene sí, ahí? Sí. Haceme un café. Hoy voy a tomar café. Para matar. Aguanta, sí. Afloja, claro, con, afloja el con el vino. Afloja con el vino, que tengo el hígado. Claro, basta de abrirme. No, así que bueno. Y ahora, bueno, este muchacho estamos preparando acá la ¿otro? Primicia. Ah, sí, un blanco. Que mirá. Que también muy pocas botellas se hacen, Luz de Marfil, también nombre de otro tema. Sí. Y antes y después también. Mirá. Uno va a ser un Malbec un poco más arriba. Está bueno antes y después para un vino. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Desde ahora en adelante, ¿qué será? Bien, ¿qué momentos han vivido con el vino? Perdóname, y para decir algo, sí. Me parece que vine a tirar el chivo, ¿viste? No me preguntás nada, yo te agradezco, claro. Pero... Sí. ¿No habíamos arreglado eso? Sí, arreglamos eso, bueno, después, pero no, acá ahora no. ¿Qué momento estuviste con el vino? Bueno, ahora sí, ahora sí. No vine ahí solo está, para tan solo. Ahí está. No, igual sí, no, cuando hablaron al principio, me causó gracia que hablábamos de las cosas de que los vinos eran dos, ¿viste? Mi viejo tomaba el Toro Viejo. Toro sí. Viejo, claro. Y era el único que yo conocía. Cuando firmamos el primer contrato, que nos dieron un adelanto de regalías, que de repente nos sentimos Michael Jackson, sí. Nos invitaron a comer y sirvieron Valderrobles. Y dijimos, wow, mirá. Estamos muy arriba. Sí, nos consideran. Nos consideran. Sí, no. Ahora, perdón, sí. No, digo que conozco muchos músicos. Pedrito Aznar está haciendo vino. También. Gustavo sí. Santaolalla está haciendo vino. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con los músicos? Y el vino. Y hacer vino. No, y el vino no. Y hacer vino. Bueno, creo que hay una conexión espiritual. Total. La conexión espiritual. Sí. Y después... Bueno, yo creo que muchas veces son las bodegas los que buscan a los, gente conocida. A los músicos, gente conocida, y pasa eso. Yo creo que a la mayoría nos gusta el vino y es como un sueño, ¿viste? Claro, es algo que claro. Escapa uno cuando empieza a ser músico, uno dice, yo quiero llegar a tener mi vino. Pienso que para alguien que se dedica a cosas como el arte, que siempre hay dos puertas y uno elige una y la que dejó, la dejó, en la pintura, en la música, en todo. Claro. Hay algo de eso también. O sea, que y también que tiene que ver con los sentidos, con lo sensible. Sí. Con el uso de los sentidos para poder percibirlo, tanto en el vino como en la música, ¿no? Totalmente. Y curiosamente, uno llega a un lugar y quiere regalar algo, regala un libro, flores, sí. Un vino, sí, un disco. O una canción, claro. Entonces ahí es como una moneda de afecto, finalmente. Totalmente. Pido un aplauso muy enorme y grande para el señor Andrés Ciro Martínez, ¿sí? ¿Es de tomar vino? Odio el vino. Odia el vino. Es rarísimo. Porque simula que le gusta por una cuestión social. Exactamente. Me gusta eso. Bebo botellas y botellas solo para aparentar. Y lo bebe solo, socialmente es témpera, solo. Témpera. Témpera es. Ahí está. Lárguelo. Les cuento que por primera vez voy a cantar este tema en otra nota. Es un tema que está en sol y ahora lo vamos a tocar en la, ¿no? En mi lo vamos a tocar. Cualquier cosa, así que puede salir cualquier cosa. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta,
cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Otro tema. Va a salir. Vamos con ese. Nada tiene que ver con ni con Mex ni conmigo la letra de este tema. Tiempo, reflexionamos.
que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viendo viejo. Ay, trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. ¡Claro! No puede ser que esto me preocupe. Haciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si ahora me doy cuenta que no tengo? No soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo.
¿Por quién le gustaría brindar? A ver. ¿A mí? Sí. Por Argentina. Por Argentina, bien. Por la selección argentina. Por la selección argentina. ¿Bien? ¿Bien, Nachito? Esta cosecha en particular, hermosa. Muchas gracias.